Todos hemos escuchado del escándalo de las modificaciones en el auto de McLaren, que si el alerón frontal es flexible, que si el alerón trasero ocasiona un efecto de DRS. Bueno, finalmente la FIA ha dicho que sí lo acepta, menos el alerón trasero que pidió que lo quitaran, pero no le quitaron los triunfos a McLaren. Sin embargo, siguen ganando Singapur. ¿Qué opina Checo? Esto es lo que el reportero le preguntó, el Ted de Fórmula 1 le preguntó a Checo, la respuesta de Checo diciendo, pues no es ilegal, nadie se quiere meter en broncas. Pero no está bien. Primero en inglés y después escuchemos la traducción en español. Was the strongest I'd heard about the McLaren rear wing being not correct. He wouldn't say it was illegal because clearly it's not illegal because it's been passed legal by the FIA. The FIA said it's passed all our tests, therefore it is illegal by definition. It is legal by definition. And I said to Checo, look, do you just want to clarify what you said there? He said, no, I didn't say it's illegal. He said it has been passed as legal. But what it's doing, said Checo, is not right. And I thought, I put the question to Checo. I said, look, is the feeling in Red Bull that when they were accused and had to change rear wings or whatever front wings because they were flexi, you're saying, well, it's not, it's one rule for everybody else and one rule for us. And Checo kind of agreed, which I guess is a good point. I spoke to someone else at Red Bull today, and I think that is very much, I miss you too. That is very much what Red Bull believe on that one. Interestingly, Nicholas Tombasis, who is the man that sorts out the tech. Fue lo más fuerte que había escuchado sobre el alerón trasero de McLaren siendo incorrecto. No diría que es ilegal, porque claramente no es ilegal, ya que ha sido aprobado legal por la FIA. La FIA dijo que ha pasado todas nuestras pruebas, por lo tanto es ilegal por definición. Es legal por definición. Y le dije a Checo, oye, ¿quieres aclarar lo que dijiste? Él dijo, no dije que ese es ilegal. Dijo que ha sido aprobado como legal, pero lo que está haciendo, dijo Checo, no está bien. Y pensé, le hice la pregunta a Checo. Le dije, mira, es la sensación en Red Bull que cuando fueron acusados y tuvieron que cambiar alerones traseros o lo que sea, alerones delanteros porque eran flexibles, estás diciendo, bueno, no es una regla para todos los demás y una regla para nosotros. Y Checo más o menos estuvo de acuerdo, lo cual se hablé supongo con que alguien es un más buen en punto. Red Bull hoy y creo que eso es muy, yo también te extrañé, eso es muy lo que Red Bull cree en ese aspecto. Curiosamente, Nicolás Tom Bassett dijo...